A Demian, al Empe, a Sombra de Tono Records, a Distribuidor Ingentrón, a Gianni Gonzalo, Noma de Barbería, Velvet, Progressive Showroom, Suya Sushi, Core Burger, Gobierno de la Pampa, Feria Zanca, Líder La Pampa y Fran Rister. ¡Fuerte aplauso! ¡Qué recibimiento más! Hay muchos competidores, como ven, que quieren venir a la Fénix de todo el país. En Twitter, Lu y Parker pusieron, che, que van a ir a La Pampa, pero los pasajes están carísimos. Así que nos contactamos con Taco y Lichi Marín, que se perdieron dos pasajes para Lucía y para Parker. Fuerte el aplauso para ellos y muchas gracias a la gente que hace posible todo eso. Bien. Gracias, okay, compa. Okay, okay, okay. Está pagado, Marco. Bueno, llamamos a los competidores. ¡Llamamos a los competidores! ¡Vale! ¡Ah, lo haces vos! ¡Ok! ¡Quiero llamar a Draykel y a Pamomo! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, los premios. Dale. Ok. Para Carlos. Bueno, si querés, ponelo bajito. ¿Salimos bien? Un saludo para mi mamá. ¡Luces! Un saludo para mi mamá y la 303. ¡Antes! ¡Tra! Ok. No había dicho que se juega en la final. ¡Luces! Como ya saben todos, Apa y Momo vencieron al equipo del día y se ganaron 20.000 pesos. Además de eso, en esta batalla se están jugando 30.000 pesos, dos Core Burger para el equipo ganador. Va ligado Core, puede ser, o no. Ya. Flashé. Un beat de Demian Bueno, sesión de fotos del Empe y corte de Noma de Barbería, guacho. Fuerte ruido. Y un beat de Fidel Fiesta que se acaba de Muchachos, formato. Vamos a hacer lo siguiente. Revividos, para que queden equipos de tres. Ustedes reviven a uno y vos revivís a dos. 4x4, dos entradas cada uno. Después, minuto de libre y de vuelta. No anda, Fabiani. Un 4x4, cuatro entradas cada uno. Primero quiero pelota tijera para ver quién revive primero. Vos quién va a revivir, así no lo elijo. Y ya sabía que me voy a revivir. Listo, entonces no lo llamo. Pero... Llamalo, ya fue. Sí, ¡buena leche! ¡Fuerte la paso para Leche! ¡Dale, guacho! ¡Parker y Ramiro Julio! ¡Confín! ¡Ok! ¡Ey, los que se paran! ¡Pongan luces porque está súper oscuro! ¡Al americano! ¿Quieren más espacio, muchachos? Yo estoy bien. ¿También? Ok, 4x4, dos entradas cada uno. ¿Quién arranca? Ahora sí. Arranca usted. Arranca el equipo de Parker. Hago lo que usted diga. Chicos, abran un poco acá así el parlante. ¡Luces, gente, luces! ¡Por allá! ¡Estamos! ¡Arranca la final del multiverso! ¡Final del mundo! ¡Gianni Gonzalo está en el ritmo! ¡Y se damos en 3, 2, 1! Sí, es el Draykel, Parker, Ramiro, Manteca, Transpiro. ¡Qué gordo tu amigo, qué flaco de estilo! G, niño, a Bahía le llega el río en hilo. Flaco de estilo, ¿quién? Mirá lo que rapea él, lo que rapea él y Ezequiel. Hiciste equipos con porteños después de bardearlo a él. Si no puedes con el enemigo, mejor únete a él. Hey, yo, hermanito, hay cosas que te hacen demasiado mal, como proyectar en el futuro las cosas que te las guardas. Me da asco porque te las pensas. No son porteños, me da igual, ahora te enseño, te frunzo el ceño, te arruino el sueño al final. Es lo que pasa y me parece triste lo que están haciendo estos pedazos de sin chiste. Dicen que están matando al freestyle, lo están matándolo diciendo que el freestyle no existe. Sos un compilado de fandom. El freestyle está muriendo por ese argumento random. Él bardeó a porteños, somos del conurbano, pero sabemos perdonarlo. Está muriendo porque no clavan una. Pa' mis oídos de rapero se hicieron una tortura. Llamaste a dos para pedir ayuda, pero llames a quien llames, no vas a hacer la figura. No.
chicks out dentro del triciclo. Hice la tortura y a los monitos de circo. Yo respiro, vos también respirás como respiro. Somos bastante parecidos. Somos de conurbano, no de capital, bobo. Para las no porteños, son porteños todos. ¡Qué conurbano! ¡Qué capital! Viven a un metro menos y quieren ser mucho más. Yo te enseñamos a cómo ser leyenda. Saco el metro de rap para cortarte con la katana, el brazo derecho y la mano izquierda. Somos sinónimo, hermanito, de hacerte mierda. No usamos el localismo, compare, pero no ofenda. ¡Cortame las manos, Piccolo Daimaku! Así nomás, me revivo solo, pero igual sigo necesitando a todos. Para los porteños soy porteño, dos opciones real. O te invito a mi barrio o te enseño geografía. Nah, no digas que no, si sí es la que querías. ¿A quién mierda vos le vas a enseñar geografía? Si sos un español romantizado en Argentina. No. En todo lo que haces son rimas que quizás sean mías. Es español, anda donde Andalucía. ¡Tiempo! ¡Minuto! ¡Minuto! ¡Y de vuelta! ¡Yari Gonzalo está en el ritmo! ¡Dale! ¡Dice! De bobito que está extrañando la DEM, o por lo menos alguien que al menos cariño le dé. Lo noto en tus ojitos que en este momento no estás bien. Sabes que te medís con mucho y que ya no quedan tres. Ya no quedan tres, va a morir Draikel. Me pregunto, Draikel, what the fuck, ¿es él? Estás muriendo lento y lo sabes y te da miedo tenerme al lado y te corres. Morís lento y el humo que te mantiene en la tensión. Las partes de tu cuerpo las remunero ya presión. Estás sintiendo el calor como sube para ese temor. Viniste a competir en frente y le viste una peli de terror. Así nomás lo estás sintiendo acá, es por dentro. El miedo te carcome y llorás. Decís que no, pero no te la aguantás. Y me bajás la mirada porque no podés contestar. Baja la mirada pero suben los raperos, cosa que en vos no veo. Como muchos sos un raperito que tiene el ego de vestirse como rap y hacerse el rapero. Oh. Han discriminado por mucho menos, han sacado topo por mucho menos. No sé qué quieren para vos, pero acá no te queremos. No te queremos y no sabemos lo que podés hacer. Ni a palo rapero, vos sos rapero, solamente rapero crees que sos. Pobre, el tipo ya perdió. Y lo peor es que no es por vos, sino por los otros dos. Viajé sin retorno, viajé sin retorno. Viajo hasta el centro del infierno. Vos querés verme a mi cuerdo, pero solo ves este trasfondo. A mí no me quieren, a vos no te quieren, a nadie lo quiere. Argumento de persona con corazón de doble fondo. ¿Qué te pasa, confi? ¿Eso te irrita? ¿Querés que te bata personales a ver si la gente lo agita? Yo no extraño la DEM, la DEM me chupa la pija. Vos extrañarías la DEM antes de que te acusaran de las escritas. Nah, ¿qué diría? Para mi confi, vos no son estrellas. Andalucía, Andalucía, anda Pompeya. Como si no me hubieras visto venir con ella. Después, el de las escritas soy yo. Vamos a simular esa oración. Estilo españolizado, andate a la reputa que te parió en ese minuto de doble tempo. Ese relleno fue más españolizado que yo. Si te gano y te enojas, andate. Total, Lucía, yo siempre te quiero y voy a extrañarte. Voy a acordarme de vos cuando yo sea grande. Quien me ayudó a ser como soy no se va a quedar sin su parte. Decime que sí. Yo soy re rapero. ¿Sabés por qué? Porque soy Draikel. Principal ley de rapero, nunca medirse con nadie. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos en 3, 2, 1! Porque
rapeas así, rapeas tirando poca cosa y encima con ese relleno de manera desastrosa. Drake no es nada sin Lucía, Confi no es nada sin Exe, güey, limitaba tirando sospechosa. Concha de tu hermana, a mí me vas a berrinchar vos con esa cara, con ese estilo lleno de relleno que si vas a bailes te lo aclaman, pero acá te lo berretinean porque es lo único que quedaba. ¡No! Yo vengo acá porque me pintó. Le pagaron el viaje a ellos dos. Los quise acompañar porque tenía ganas de rapear acá a La Pampa, lugar que Drake no visitó y ahora se quedó. Se lo apropió. Si te lo querés quedar, pedime permiso primero. Tiró una sonante y el Naco nos festejó al pedo. El dedito acusador, ¿por qué? ¿Porque te vengo cagando a cote desde que empecé? ¿O porque te llena de estrés la mirada de saber que nunca me vas a vencer? Seguí mirándome, pero fijo, antes de que Drake marque el crucifijo. Sacate tu apellido y ponete el de Gutiérrez para ser finalmente mi hijo. Grabala bien, ma bro, ellos van a gritarte la rima, pero no rimar por vos. No. Lamentablemente no se escuchó, se te acabaron las pensadas y... Al final me va a poner contento si se da que ganes, porque te veo sin futuro, que no pensás ni en tus planes. Ve en tu cara un nene tierno que sufrió maldades y que por la noche sufre sin encontrar amistad. ¿Se dan cuenta de cómo es el niño? Han ido cuchicheándose las rimas. ¿Viste la puta que te parió? Ahora sí tenía más sentido lo que no van a rimar por vos. Encima hablando de la Demi contestándome, sabés lo que me hicieron, pero no el porqué. No. La diferencia es que vos ahí no la entendés. Yo no me perdí de ellos, de mí se perdió la Demi. Por supuesto, y ese es el mal fla, lo que vos estás haciendo, yo ya no lo entiendo acá, porque estás perdiéndote y no cazando lo que hay. Lo peor de todo es que a las 9 tengo que entrar a laburar. Te decís como si fuese bueno que ganemos, como si te alcanzara con un minuto puro huevo. Así son en Portelandia, lloran y es el pedo, mucho Twitter y en la plaza no hay una charla ni en pedo. ¡Tiempo! 4x4. Sí, entra. ¡Hay entrada por equipo! ¡Hay entrada por equipo! ¡3, 2, 1! Che pendijo irrespetuoso, deja de comentar con el de atrás. Pancor es de banco, acá no entras. Dije Pancor y era Parker, pero lo dije de más. Es que para vos es Sancor, ya sé de dónde chupar. ¿Qué flasha? No tenés nada que ver, a las 9 tenés que ir a laburar. Mirá qué bien, acá en la compa te estoy haciendo cobrar factura A, B y C. A, B y C, pero a veces pasa, así que cállese porque en esta ya no entras. ¿Sabés lo peor? Que a las 9 voy a laburar y yo ni siquiera vivo en esta ciudad. Ustedes están acá porque yo le gané a los mejores, ustedes son rellenos. Si no me callaron ellos, los peores ni en pedo. Y como le dije al Muller en cuarto, chupame un huevo. Claro, porque los pampeanos no rapean ni de palo. Les ganamos, los tratamos hasta como si fuesen malos. Lo que hicimos para vos fue solo un acto en vano. Ahora entiendo por qué estás solo y al lado no hay un hermano. Andate a cagada, vos le ganaste a los pampeanos, al Alejo, al Musa, al TRS, al Intermitente, ¿eso crees? Te voy a cortar la fe. Ustedes no los ganaron, ellos los querían ver perder. Queríame perder, te convierte en un topo, porque acaba de pasar lo mismo recién con nosotros. ¡Negámelo! Aprendí a rapear, la puta que te parió. Aprendí a rapear y decirte que sos re malo. Estás envidioso que te robo el efecto semipampeano. Amigo. Chupala, tarado. ¿Qué efecto si te trabas para bardear? Sos un fracasado, no podés creer en dónde estás. No. Tus ojos me lo dicen, tenés miedo de rapear. Si no te grita nadie, te callas y te vas. Te callas y te vas. Al formato Casa Recompensa vine a rapear, pero soy piadoso en realidad, así que lo dejo elegir a qué parte del cuerpo quieren que vaya a apuntar. Matándome, ando en este lugar matándote. Desde la primera ronda me convertí en Jango Fett.
Última. Última. Me convertí en Jango Fett. Ese que personaje no se lo cree ni él. Personajear no es ser persona. Aprendelo para la siguiente vez. Yeah. Ok, ¿está Fran? Un poquito más. Ok, Multiverse Casa Recompensa. Tenemos a los dos finalistas. Quiero que me ayuden todos a la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yo soy de la Pampa! ¡Ustedes se United! ¡La Pampa!